Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta quinta clase que está relacionada con el tema de vernos, ¿sí? Me parece que estaría bueno, insisto con esto, no sé por qué hay resistencia a prender la cámara. Algunos no le andan, a otros sí. Pero estaría bueno poder conectarnos porque, poder vernos, porque de esa manera vamos a ir logrando, digamos, más efectividad en lo que se pretende. Que esto que tiene que ver un poco con el tema de la exposición y esto que tiene que ver con los miedos a que a veces existen a la hora de ¿cómo es? De poder hablar. Bueno, no van a prender la cámara. Bueno, no prendan la cámara. El tema es el siguiente, prendan la cámara, claro. Hay que verse, hay que exponerse. No es que estemos lindos, estemos feos, estemos con frío, no, no. O sea, acá el tema es prenderla. Bien, gracias, Brenda, gracias, Giovanna. Gracias, Rodrigo, también. Gracias, Agustina. El tema es que háganme acordar, eso sí, les quería decir también que al final de la clase les pase la lista para que puedan dar su presente. Recuerden que teniendo seis ausentes, ya estamos en el horno. O sea, quedamos fuera de la cuestión. Tanto en presencial es capital, como en presencial es capital, como en Zoom. Bueno, voy a empezar con Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes. Ya nos hemos saludado. Bueno. Decime cuáles son tus principales temas. ¿Estuviste en la clase del sábado? Sí. Bien. Sí. Bueno, decime cuáles son tus principales inconvenientes, vos que estás vía Zoom y vos que estás vía presencial. ¿Inconvenientes para charlar o a qué se refiere? Para poder hablar, me acuerdo, creo recordar que tenías ciertos pudores o ciertas cuestiones que veo que las has vencido en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ¿Cuándo la ves? al principio para arrancar para dar el primer paso para charlar es como que dudo, pero una vez que di el paso, una vez que me puse el frente, ya está, tomo viaje. Me pongo nervioso, Bien. pero voy nomás. Bien. Claro, lo que yo les contaba ese día es que, bueno, yo siempre estuve expuesto, o sea, no tengo problema, pero nunca hablaba, o por ahí dos, tres palabritas y listo. Eso. Bueno, está bien, pero lo bueno es que venzan también eso que tiene que ver con el temor inicial. O sea, el temor inicial es un temor que uno mismo se impone. Porque es como un mecanismo. Si yo me pongo nervioso al principio, bueno, me pongo nervioso al principio, pero después zafo. No, 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 no. O sea, la idea es estar tranquilo desde el comienzo, desde el principio, que esa es la idea. Claro, Bien, y muchas gracias. Sí. otra, como último paréntesis, Sí, otra cosa sí. que también tuve otra experiencia, porque también hice un tiempo de docente. A ver, cuando me tocó dar clases para toda la escuela y eso, como que en la primera vez sí me costó un montonazo, pero después ya en las otras dos clases alusivas, tenía que dar a todo, era yo soy de aquí y vamos. Ajá. Pero es Local. cuestión de, sí, es algo así, ya estaba de local ya. Te Pero bueno, eso. entiendo. Ustedes tienen que entender que se van a encontrar con muchas situaciones. Pueden hablar a un grupo de personas conocidas, pueden hablar a un grupo de personas desconocidas, pueden estar en un lugar donde se sienten seguros, pueden estar en un lugar que es nuevo y que les genera en cierta forma cierta, digamos, cierta desconfianza, duda, etc. O sea, ustedes tienen que tener siempre en presente que a la hora de poder hablar, que a la hora de poder exponer, que a la hora de poder decir, no tiene que haber ese, no tiene que existir ese pequeño miedo. No, tiene que salir por un tubo. Pero insisto con esto, es importante que se filmen, es importante que se graben, es importante que se conozcan para verse en situación. Porque si a mí me largás de buenas a primeras y nunca lo hice, hablar frente a un grupo de personas va a ser un poco difícil. Entonces creo que ustedes traten en lo posible de ir captando e incorporando estos conceptos e ir alejando estos temores, que muchas veces lo utilizamos como una suerte
no sé cómo decirte, de souvenir. Es un souvenir, lo tenemos que sí o sí tener, porque si no lo tenemos, no va la cosa. Bien, muchas gracias. Muy amable, Rodrigo. Seguimos con Lautaro Ramallo. ¿Estás? Sí. Bueno, ¿tenemos cámara? No. Bueno, ¿estuviste la vez pasada en clase presencial? No soy del interior. Ah, bien, bien, perfecto. No me enviaste el trabajo tampoco. Mal. No. Sí. Necesito que lo hagan por esto, o sea, para que no haya resistencias, insisto, sáquense ese pudor o ese temor o ese preconcepto que existe a la hora de decir, no, me van a ver o voy a quedar mal o se van a reír o estoy inseguro. No, 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 no. Ustedes tienen que posicionarse en que lo van a poder hacer y en lo posible de hacerlo. ¿Cuáles son tus inseguridades, Lautaro? No sabría decirlo, pero me pongo nervioso al hablar frente al público o al exponer algo. Ajá. Bien, ¿pudiste conseguir esto que tiene que ver con lo desconocido que habíamos hablado en la primera clase, de hablar con tu padre o tu madre, pedirle lo que necesitas, afecto, lo que necesitas referente a esto que tiene que ver con el que se sientan orgullosos de vos? ¿Pudiste hablarlo? Eso sí, sí lo hice. Ajá, ¿y qué pasó? Bien, con ese lado estoy bien, pero yo creo que mis miedos son más por la forma en que siento que pienso, por así decirlo. O Está bien, bueno, pero sea, tampoco. como que no encajo. Claro, bueno, pero esos son preconceptos que uno tiene. Serían como los complejos, ¿entendés? No encajo, no voy, no me gusta, o no gusto, o lo que voy a decir no es bueno, o no es importante, o no es trascendente. Entonces son pequeños inconvenientes que nos vamos poniendo cada uno de nosotros a la hora de poder hablar. Por eso es importante. Me gustaría que me puedas enviar un video, Lautaro, en el grupo Bueno. para que lo podamos ver y que de esta manera vayas venciendo esto y sí que podés hacerlo, por supuesto que sí. ¿Sí? Bueno. Te agradezco mucho, sos muy amable. Seguimos con Romero Pérez, ¿está? Candela. ¿Está? No está. Giovanna Páez, Villa Castelli. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo están? Con Bien, frío, con seguimos con frío. frío nosotros acá. Me imagino, el de allá debe ser más fuerte que el de acá, siempre lo digo, y sí, y sí. Bueno, ¿Me escucha bien, contame. profe? Sí, se escucha perfecto, y se te ve bien también. Yo lo escucho muy bajito. ¿Vos me escuchás bien o más o menos? No, más o menos, profe, estoy probando acá el audio de mi computadora. Mira, a ver, aguantame que lo voy a subir un poco más al volumen. Espero no saturarlo. A ver ahí. ¿Ahí me escuchas mejor? No, profe, creo que mi computadora no está Puede que funcionando el sí, porque tengo volumen. el volumen me da hasta donde puedo, más no me da. Es más, me lo baja un poquito porque está muy excedido. Bueno. No importa, profe, me acerco a la cámara. Ya lo escucho bajito, pero lo escucho. Bueno, ¿cuáles son tus inconvenientes a la hora de hablar? ¿Mandaste el video por empezar? Sí, el primero sí, lo envié al grupo de WhatsApp. El segundo, para ver los gestos de las manos, ese no, eso me falta. Bueno, ¿cuál es tu principal impedimento? Vergüenza, miedo por ahí al que dirán o que me iré a equivocar, que irán a pensar. Eso básicamente. Pero no Pero me el costó miedo. tanto hacer el video. Bien, ¿tuviste oportunidad de hablar frente a un grupo de personas alguna vez? Sí. ¿Y qué pasó? Sí, soy profe de geografía. En el aula no me cuesta para nada dar clase. El problema son por ahí actos públicos, ciertas situaciones incómodas, puntuales, así. ¿Y qué es lo que te pone nerviosa? Que creo que es común a todos. Todas las miradas encima. Bueno, pero la Te vean todo exposición el es tiempo, que te así. estén todos. Sí. La Sí, exposición sí. es, acá estoy, buenas tardes, ¿cómo les va? Bubu, y largás. O sea, expuesta vas a estar. Obvio que te van a mirar. ¿Tenés
¿Te importa el qué dirán? Sí. Sí. Pero si el qué dirán es un problema del otro, ya te lo dije. Sí, pero acá en la comunidad, al ser tan pequeña, la comunidad donde vivo yo, todos saben todo, todos opinan de todo. Entonces se complica por ahí y eso te genera mucha inseguridad. Bueno, pero cuando vos estás hablando, no dicen, porque vos sabés que Giovanna la vi ayer a la noche. No, y si dicen eso, ¿cuál es el problema si vos estás hablando? Igualmente convengamos. Sí, pero no, te condiciona mucho, te limita mucho eso. No, vos te condicionás. Y esto va para todos. Vos te condicionás. Porque que digan que hablen, la gente siempre va a hablar mal. Acá, en Villa Castelli, en la Argentina en general, en Suiza, en Suecia, en Rusia, en todos lados, siempre existe esta actitud de ¡ay, mirá, que le faltó esto, que le faltó aquello! Mirá, que... ¿entendés? Siempre va a existir eso. Pero vos no le tenés que dar pelota, insisto, porque este es el problema del otro, no es un problema tuyo. Entonces, si vos hablás, si vos comentás, si vos decís, me parece que estaría bueno que le des preponderancia a lo que vos decís, a lo que vos querés manifestar, a lo que vos querés informar, a lo que vos querés expresar. Me parece que pasa por ahí. Entonces, yo estoy escuchando una interferencia, ¿puede ser? ¿La escuchan ustedes? Sí, hay alguien que tiene una radio o algo prendido, no sé qué es. Ahí está, ahí estamos bien. Gracias, Pablo, muy amable. Digo, Giovanna, decime, esos son prejuicios que uno mismo se impone. ¿Te pasa eso? Sí. Es como que le digo, es parte de la vida cotidiana de lo que se vive en los pueblos. Bueno, está bien, pero ¿no es una mala educación de tu parte? Sí, puede ser. Es una mal educada. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar a la gente y decir, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y meterme el dedo en la nariz. No lo voy a hacer. ¿Entendés? Bueno, te pongo un caso extremo. Pero digo, si yo quiero expresar algo, manifestar algo, lo voy a decir. Ahora, el temor es porque vos no estás segura de vos. Entonces le echás la culpa al otro. Y echarle la culpa al otro siempre es fácil. Entonces no le echés la culpa al otro. Puede ser, profe, pero no sé. Tendría que ponerme a evaluar eso. Porque, por ejemplo, cuando estoy enojada, no tengo ningún problema. Me sale todo de golpe, bien pausado. Eso no sé bien ahí. Me parece que es esto, ¿no? Me da miedo, me da pudor, me da vergüenza por el que dirán, es un pueblo chico, Villa Castelli, somos bla, bla, bla. Pero por otro lado me sale bien cuando estoy enojada. O sea, me parece que son todas excusas que vos te pones para romper esos moldes que, digamos, por eso te decía que estás mal educada. Porque estaría bueno que dejes eso y le des importancia a lo que vos querés decir, a lo que vos querés expresar, a lo que vos querés manifestar, a lo que vos querés contar. Pero pasa, me parece, por una cuestión de seguridad tuya frente a los demás. Capaz que te comparás, que es lo que generalmente la gente hace. ¿Te comparás? No, la verdad que no. De hecho, no me gustan las comparaciones. Bueno, entonces, ¿por qué lo pensás? Porque no estás segura. ¿Entendés? Porque me dijera, ¿te comparás? No. Lo pensás. Entonces, me da la impresión que vos misma no te permitís. Sería bueno que te permitas. Permitite. Puede ser. Voy a hablar, voy a decir, por más que hayan dos que se estén riendo, o hayan dos que estén en otra actitud, no me importa, vos seguís hablando, porque capaz que no están hablando de vos, y capaz que están hablando de vos y están diciendo, che, qué linda que es, viste qué linda, no sé, capaz que estén diciendo eso. Y uno siempre piensa lo adverso, piensa lo peor, y no pasa por lo peor o lo mejor, sino que pasa porque vos, ese es tu lugar y vos tenés que decir lo que vos querés decir, me parece, ¿sí? Ponte una práctica. Y mándame el segundo video con el tema de movimiento de manos. Muchas gracias. Dale, profe, entonces, gracias. A vos, querida. A ver, estamos con Pérez Romero, no está, ¿no? ¿Candela? Ponle Candela, no está. Vamos con Brenda Vargas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, bien.
Qué bueno. Comenzando la semana. Bueno. Como todos, sí. Sí. Bueno, decime, ¿qué, qué pasa en vos cuando hablás? Bueno, me pongo muy nerviosa. Al principio siento esa, ese nudo en el estómago. Bueno, a medida obviamente que voy hablando, se van pasando esos nervios. O sea, nervios, no sé si son normal o no, pero están los nervios. Pero soy muy autoexigente conmigo misma. Y como si tengo que dar una lección al frente, tengo todo bien estructurado. Y quiero que salga todo así. Y cuando no sale así o ya me cambian algo, ahí empiezan los nervios de vuelta. Es como, empiezo, tengo los nervios, lo desarrollo bien, pero si no sale como yo lo tengo planeado, ahí es como que de vuelta vuelven esos nervios. Y lo que yo le comentaba en el video, soy muy expresiva, puedo hacer con mi cara, mi rostro, entonces lo manifiesto de ese modo, cuando se me salen de control. Bueno, pero no todo el mundo sabe que vos te dio por ahí, te dio por el hígado y pones cara mala. O sea, ese es un comentario que puede pertenecer o corresponder a la opinión de alguien y que no es así. ¿Entendés? Lo importante es que vos lo evalúes. En primer lugar, lo que te recomiendo es que no te pongas nerviosa. O sea, que no tengas ese nudo previo. Porque es parte de un ritual. Vos cuando ponés la mesa, ponés el mantel, después ponés los vasos, los platos, los cubiertos, después la comida. Es como parte de un ritual. Es como que, bueno, yo cuando hablo me tengo que poner nerviosa, me tengo que estresar, me tengo que sentir mal para después poder arrancar. No, y encima que venga un tarado a decirme que tengo cara de perro, o no. Ves que son muchos elementos en contra, en tu contra. Entonces, me parece que en primer lugar dejar de lado los nervios iniciales, cosa que a vos te molesta y cosas que vos también te has dado cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, si querés expresar o manifestar, lo vas a hacer sin problema. Si vos querés dar tus ideas a conocer, a algunos les va a gustar, a algunos te van a decir, te van a poner cara de como diciendo, no estoy de acuerdo con vos. Y eso no te tiene que influir a vos, porque si vos estás segura, estás exponiendo, estás hablando un concepto, una idea, me parece que lo importante es que prevalezca tu idea. Porque si no, estamos limitando, producto de esos nervios, nuestras ganas de poder hablar, de poder decir. Entonces, me parece que otra cosa con la que no estoy de acuerdo con lo que me comentás, es con el tema de las estructuras. No estoy de acuerdo. Porque, digo, vos podés tener un esquema, pero no tenés que respetarlo a rajatabla ese esquema. Porque a lo mejor se te ocurre decir algo en determinado momento y pasa que no estaba dentro de tus planes decirlo y lo tenés que decir porque sería importante que lo digas y a lo mejor no lo decís, entonces ya es como que no es parte del esquema, es como un foráneo, es como algo externo que no le puedo dar cabida. Me parece que las estructuras no son tampoco buenas. Y otra cosa más, me parece que el tema de la perfección tenés que dejarlo de lado. Porque nada es perfecto, porque puede ser perfecto para vos, pero para mí no puede ser perfecto. Entonces me parece que lo importante es que vos tengas en claro esa, tu nivel de exigencia, bajarlo. Uno hace un trabajo para que salga bien, pero eso no significa que uno de esta manera se limite y se cuarte. En síntesis, cuando ustedes hablan, les tiene que dar placer, porque están exponiendo sus ideas, porque están dando a conocer un montón de conceptos, de ideas, de conceptos, de pensamientos de ustedes. Les tiene que dar placer, no tiene que ser engorroso, tienen que estar, pero por eso tienen que estar seguros de ustedes antes que nada, y después tienen que estar seguros de lo que dicen. Nada más, no es algo difícil, pero este aquí, que si yo no estoy acostumbrado a hablar frente a la gente y tengo que hacerlo, obvio que me voy a poner muy nervioso. Por eso les digo que se filmen, fílmense, mírense, traten de ir acostumbrándose a esta gimnasia para que cuando tengan que hablar puedan hacerlo sin problema. ¿Por qué? Porque ya se conocieron, ya están medianamente encasillados en un celular o con una webcam, están encasillados en esto, ya se vieron. Entonces lo importante es que se vean, ¿sí? Bien. Bueno, y no le hagas caso a lo que dicen las malas lenguas. Bien. Las malas lenguas, pues. Sí. Sí. Tienes razón, bueno, profe. Gracias. Gracias, Brenda. Sí, María, decime.
En relación a lo que decía mi compañera, también me identifico un poquitito con el tema esto de ser muy estructurada. Y bueno, este curso justamente me sirvió mucho. Ahora es como que me voy soltando un poco más, controlando el tema de la voz, de los movimientos y eso. Porque tenía también ese tema de que cuando tenía que hablar, ya tenía preparado todo un discurso y algo que se me cambiaba ya me desestructuraba. Y tenía mucho miedo al tema este de equivocarme frente a otro, por el tema de que, bueno, le cuento un poquito, yo siempre fui como muy, ¿cómo le puedo decir?, muy aplicada el tema de estudio, como que siempre las personas esperaban mucho más y que no me equivoque, y a mí es como que no me tengo que equivocar, y eso me frustraba mucho, pero ahora cuando hablo ya como que me estoy soltando, y es verdad, me estoy conociendo un poco más, y me gusta esta parte de la tranquilidad, de poder expresarme y eso. Así que lo estás haciendo sin problema. Aparte, me parece que sos un poco cruel con vos. Me parece que se exigen demasiado. Y no hay que exigirse demasiado. No te están tomando un examen. Y mismo en un examen no hay que exigirse demasiado. Entonces, vos decís, tengo miedo a la frustración, me frustra. Me parece que eso no te puede frustrar. Esa es una excusa. Entonces vos tenés que estar siempre, como vos sos la chica inteligente, no puedo decir algo que no sea inteligente. O sea, a veces nos va a ocurrir que vamos a decir cosas que no son inteligentes y otras veces vamos a decir cosas que son inteligentes. A veces la gente va a aplaudirnos fuerte, otros van a aplaudir cerrado, otros les va a parecer bien lo que decimos, a otros no, otros van a concordar con nosotros, otros no. Entonces me parece que la exigencia no es buena. Si vos tenés cosas para decir, las estructuras dejarás de lado. Porque cuando uno habla, yo puedo leer un discurso, está estructurado, pero puedo hacer una acotación. Estoy leyendo el discurso porque se me ocurrió algo en ese momento y lo digo. Que no tuve la posibilidad o no se me ocurrió antes. Y veo que es el momento justo y adecuado para decirlo y lo voy a decir. Y no me va a cambiar la vida, al contrario. Y me parece bueno eso. ¿Vos estás en presencial o en Zoom nada más? En presencial, profe. Estuve todas las primeras clases. La anterior, pero sí la primera y todas las otras virtuales. Sí, fueron dos nada más. Les comento a ustedes que la próxima clase va a ser el 9 de agosto, la última. La última digo, porque después vienen las vacaciones, recuerden. Del 11 al 22 no se dan clases vía Zoom y no se dan clases presenciales. ¿Sí? El 9 es la última clase, este sábado no el otro, si Dios quiere, para poder encontrarnos. Bueno, estupendo. Muchas gracias, María, sos muy amable. De nada. Bueno, seguimos con Sari. ¿Cómo estás, Sari? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿Sari por Sara o por Sarigüeya? Por Sara. Bueno. Es que no tenía descargado el Zoom ni me lo descargó mi hija, que sabe más que yo de tecnología, y quedó Sari. Bueno, soy Sari. Bueno, ¿qué edad tenés? Muchos. ¿Cuántos? 43. ¡Ay, cuántos! Escúchame, Sari, no te resistas a la tecnología. Aprendiendo. Sí. Me parece muy bien, obvio, hay que aprender de todo y todos los días. Bueno, ¿cuál es tu inconveniente mayor a la hora de hablar? Tengo mucha inseguridad. Como decía mi compañera, con el tema de vivir en un pueblo, las miradas del otro. Yo crecí en un pueblo, soy de la provincia de Tucumán, pero hace 9 años vivo acá en La Rioja. Y en mi pueblo yo crecí con esa mirada del otro, inclusive mi mamá, mis abuelos siempre me hacían ver la mirada del otro. Hoy por hoy soy grande y estoy tratando de aprender con esto del curso, a que no me afecte, pero sí me afecta. Eso que soy grande ya intento de progresar en estudios, cosas, pero sí me afecta la mirada del otro. Acá en Capital, ahora que vivo hace 9 años acá en Capital, fui aprendiendo a que no me afecte la mirada del otro porque no conocía a nadie acá, en realidad. No tengo familia acá en La Rioja, entonces como que no está esa mirada, pero sí, si tengo que dar un examen o estar frente de alguien, me cuesta muchísimo. Y en el momento que quiero hablar como ahora,
es como que se me hace algo en la garganta y me cuesta horrores. Cuando voy a dar un examen es lo mismo. Y bueno, pero porque vos querés. Bueno, porque capaz que en la cara de los profesores está viendo a tu abuela, a tu vieja y a todo Tucumán. Pues mis compañeros, no sé, pero es como que tengo pendiente aún todavía la mirada del otro y que quiero hacerlo perfecto y por ahí no me sale tan perfecto. O que quiero hablar claro y no lo puedo hacer porque los nervios me traicionan y entonces empiezo a titubear y no me sale la voz clara. Bien, pero digo, si vos tenés en claro que eso te molesta o eso te afecta, ¿por qué no lo superás? Porque depende de cada uno, no es que hay una pastilla para esto. ¿Sí? O yo te digo, mira, tenés que caminar 10 kilómetros todos los días y vas a ver qué se te va a pasar. No, para nada. En este momento estás nerviosa porque te sentís expuesta. Sí. Porque tu respiración es, ¿entendés? Y aparte lo transmitís. Pero digo, si estamos con todos amigos, aparte no te consideres una persona grande, una persona vieja, porque no sos ninguna vieja. ¿Sí? Entonces, me parece que lo bueno está en que vos creas en vos. Yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de recordar que cuando tenía que hablar frente a los demás me ponía muy nervioso. Me costaba horrores. Es más, me bocharon un examen de la carrera de locución por hacer televisión, cosa que no había hecho en mi vida. En mi vida tuve una cámara al frente. Te estoy hablando del año 85. No había celulares con cámara, no había nada de eso. Entonces, a mí me costaba, y cuando tuve que dar el examen, me acuerdo que me puse re nervioso, dije cualquier cosa, y me fue mal. Claro. Al año siguiente volví a intentarlo, practicando. No me podía filmar porque no teníamos celular. Pero gracias a eso, y a mi credibilidad de decir lo voy a lograr, lo pude lograr. Por eso me parece que cada uno de ustedes tiene que lograr esto. Si me pongo nerviosa cuando hablo, si se me oscurecen las ideas, si me pongo nerviosa, se me hace un nudo en la garganta, si estoy nerviosa, nervioso, bueno, tengo que acostumbrarme a eso para salir. Me acostumbré ya, listo, pero ¿qué me aporta? Nada. Entonces lo dejo. Nombrás la palabra perfección. Yo dije la vez pasada que la perfección no existe. Porque la perfección lo que hace es que vos te frustres. ¿Por qué? Porque cuando vos querés hacer algo perfecto, perfecto en todo sentido de la palabra, y no te sale perfecto, te frustrás y te castigás y te lastimás. Y lo peor de todo es que te das duro, uno se da muy duro porque no consiguió el objetivo. Entonces, me parece que esa palabra la tienen que sacar, porque encima, siempre lo digo, la perfección es subjetiva. Si yo digo, este celular es perfecto, vamos a decir, no, perfecto es este otro. Encima es subjetiva, o sea que no hay una verdad única. Entonces digo, y me parece que deberías romper un poco ese esquema de temor, pero tenés que ejercitarlo. La próxima vez que vaya, voy a controlarlo. Voy a controlar el tema de los nervios, no me voy a poner nerviosa, las miradas me van a importar un rábano, el qué dirán me va a importar un rábano, y te tiene que importar un rábano. Claro, yo ahora, por ejemplo, las dos clases presenciales no pude asistir porque tenía a mi bebé engripado, enfermo. Bueno, ahora está mejorcito, así que la próxima clase, si Dios quiere, ahí estaré. Bueno, para el 9 de agosto, si Dios quiere. Yo me quería, 9 de julio, ¿será? ¿O agosto? El 9 de julio, perdón, 9 de julio. Entonces, mi idea era poder asistir para enfrentarme a esos miedos, a esas inseguridades. A ver cómo reaccionaba ante el grupo, ante todo nuevo, por ejemplo, para mí. Ingresé al curso, digamos, con eso, con ese propósito, de querer superar eso, ese miedo, ese miedo a hablar, expresar, o el miedo a la mirada del otro. Pero me tenés que ayudar. Porque si sos consciente de que eso te asusta, te amilana, te hace chiquitita, no, ¿por qué? Sí. ¿Por qué me tengo que asustar por fantasmas que yo misma me estoy creando? Al Pepe, ¿entendés? Entonces, tu ayuda va a ser esa. Voy a intentarlo, lo voy a hacer, no me voy a poner nerviosa. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en las clases presenciales es esto que le estoy haciendo hacer incluso a la gente del interior también. Tranquilízate, mira, seguí nerviosa, respira bien. Sí, estuve viendo los videos, poniéndolo en práctica y me estuve grabando a ver cómo, y me parezco horrible cómo me expreso. ¿Ves?
Pero ¿por qué no? Pero, a ver, si vos ves todo negro, ¿sí? Yo te invito a que vayamos a Cuesta de Miranda un día de verano y vas a decir, ¿cómo lo ves, Sari? Y me vas a decir, negro. Pero mirá los colores que hay, ¿no los ves los colores? Mirá qué bellos colores. Me parece que pasa por ahí. Pasa porque vos te ves que todo lo que haces está mal. Y no es así. Y eso le pasa a muchos. No, yo no voy a poder hacerlo porque si lo hago se van a reír. No porque salgo feo o fea. No porque no me gusto. No, no es eso. Es lo que tenemos. Somos lo que somos. Entonces, convivamos con lo que tenemos. No nos comparemos. No deseemos ser otra persona porque somos nosotros. Entonces, el tema de los nervios lo vas a superar. Primero desde el momento en que te das cuenta. Y esto va también para cada uno. El tema de las inseguridades, desde el momento en que vos estés segura de vos. Pero eso lo tenés que trabajar vos. Es parte de tu ejercicio diario y cotidiano para que sientas que lo que haces no es al pedo, sino que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por algo importante. Entonces me parece que eso importante es lo que le tenés que dar trascendencia. Sí. ¿Ah? Sí, yo con todos mis miedos y inseguridades y todos los demás, le he puesto mucha fe, digamos, a este curso. Mucha expectativa, mucho, porque yo quiero que algo cambie, porque la verdad que sí me siento frustrada por sentirme como me siento ante el otro, o ante la mirada del otro, o los nervios que me implica cuando tengo que hablar frente del otro. Claro, es como que estás atada y querés estar desatada. Exacto, tal cual. Bueno, yo te voy a desatar, pero después no te vuelvas a atar. Perfecto. ¿Entendés? Es simple. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable, Sari. No, por favor. ¿Diana está? ¿Diana? Sí, profe, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Bueno, ¿puedes prender la cámara? Sí. Bueno. Bueno, Diana, dime. Digo. ¿Qué es lo que te pone nerviosa cuando hablas? ¿Qué me pone nerviosa? Y no sé, por ahí la equivocación, creo. Pero yo creo que va más que todo por la aceptación de uno, que estuve leyendo sobre eso. Creo que es la aceptación... Toma, hija. Perdón, estoy con mi hija. No, está bien. Creo que es la aceptación, como que uno mismo no se acepta primero, entonces como que menos pensamos que los otros nos van a aceptar. Entonces, ¿vos te como aceptás? Que me... Estoy en un proceso de eso, de la aceptación, más allá de la exposición, de cuando uno está hablando enfrente a público, a otras personas. ¿Vos la vez pasada hablaste, no, Diana? Sí. Bueno, no te costó. Sí. Te tuve que parar. No, encima, es que... Hablar sí. No me cuesta. Lo que sí, por ahí me di cuenta viendo el video, que en general me pasa de que me cuesta hablar seria. Bueno, me cuesta hablar seria. No, ¿por qué? Porque... No es seria. ¿Pero por qué es seria? ¿Quién dice que tiene que ser serio? Es que siento como que de 10 palabras, 8 son pelotudes. Pero porque me río, ¿no? Pero no. Vos la vez pasada hablaste, contaste de tus hijos, de tus caracolines, contaste de que sos arquitecta, toda la cuestión, que estás estudiando arquitectura. Digo... ¿qué, te pareció una pelotudez todo eso? No, pero sino que por ahí no, obviamente las comparaciones por ahí no son buenas, pero también sirve para uno para ver si las aplicamos o no. Viendo los videos de los chicos veo como que muchos están así como muy serios, están así concentrados en lo que van a decir, y me di cuenta que, pero en general, no por el video, como que siempre estoy así hablando de 10 cosas, 8 son así que me empiezo a reír o ya tiro un chiste que yo no más o menos entiendo. Pero escúchame, ¿y dónde está escrito que eso está bien o está mal? No sé a dónde está escrito, no sé, es lo que yo pienso y lo que yo vi. No, tampoco digo que está bien o que está mal. No, yo te voy a decir esto, que vos, porque te castigás también, sí. ¿Ven que el común denominador es el castigo? No, si yo no sirvo para esto, digo 10 boludeces, digo que me pongo nerviosa, digo, no, es importante, pero es importante que se den cuenta y que lo saquen, pero en tu caso, es importante porque cada uno de los que hablan
de todos los presentes y de todos los oradores y oradoras, lo importante es que cada uno tiene un estilo, una manera de llegar al otro. Claro. Ah, bien. Yo soy un tipo que, bueno, es muy raro que no hago bromas. Yo soy de hacer bromas, de decir una mala palabra, bueno, como lo has visto. Pero a lo que voy, es mi forma de llegar al otro. Y vos tenés tu forma de llegar. Y Rodrigo Gaitán tiene su forma de llegar. Y Agustina Belén, y cada uno tiene su forma de llegar al otro. No quiere decir que porque me ría, no me ría, esté bien, esté mal. No, para nada. O no subestimarme, decir, no, estoy diciendo boludeces. No. Vos misma te vas a dar cuenta si estás diciendo pelotudeces, replicando tu palabra. ¿Entendés? Entonces no me parece que tenga que ser tan exigente. La oratoria es amplia. Y cada uno tiene un estilo, y cada uno tiene una forma de decir las cosas. Algunos con bromas, otros sin bromas, hablando en serio, hablando, haciendo bromas determinadas para que la gente se distienda y cosas similares. Pero no te castigues. Bien. No creas, sí, igual como decía al principio, estoy en proceso de eso. De primero de la aceptación de uno mismo, de aceptación de la vida, que incluso acá está con mi familia hablando de eso, que sirve mucho, ¿no? De primero aceptarnos para que después nos acepten los demás, porque si no es como que ya de arranque vamos así de el claro. No. Claro, quiéranse, porque si ustedes no se quieren, porque si ustedes, ¿entendés? Y yo no me quiero, entonces no, ¿quién me va a creer? Claro. Nadie. ¿Entendés? Sí. Muchas gracias, Diana, muy amable. No, gracias a usted. Laura Juárez está. Ariel Orlando Domecq. ¿Está? Hola, profe, sí, estoy. Hola, Laura, estoy ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, con una conexión muy inestable. Así que prendo la cámara, se me va, prendo el micrófono, no sé cómo me irá. Bueno, prendela y cualquier cosa la apagás. Laura, sí. Decime, ¿cuáles son tus inconvenientes o problemas a la hora de hablar? Y creo que siempre es lo que nos está pasando a todos, es arrancar. Y la mirada del otro. Bueno, no tengo problemas con. Problema. No, sí, el problema del otro, no tengo inconvenientes con eso. Pero siempre es tratar de arrancar hasta que uno se suelta y puede. Pero no es arrancar, ustedes lo que tienen que hacer es practicar. Sí. El jugador de fútbol, ¿qué hace? Entrena. Y porque entrena, bueno, el tipo tiene la posibilidad de poder jugar bien, porque entrena, porque se prepara. Sí, pero entonces, entrena, que... pero cuando le hacen las entrevistas son un desastre. No, bueno, porque pobrecito, bueno, saben jugar a la pelota, no son oradores. Claro. Pero digo, en tu caso, tenés que practicar, mirarte a cámara, aceptarte, quererte, estimarte, lo que vas a decir es importante, vas a aportar algo al otro. ¿Entendés? Todo eso, no que haya un. Bueno, habla, Laura habla. No, no es Laura habla, es. Que vos tengas la seguridad de hablar, de quererte, de estimarte y toda esa cuestión. Entonces, arrancás y ya está, ya la metés. Sí, es un gran trabajo que estoy haciendo, como decía recién la compañera. ¿Qué estás haciendo? Ahora este curso que me viene de 10, porque me ayuda, ya no me ayuda a arrancar, ya me ayuda directamente a salir de una. ¿Y por qué no salís? A animarme. Por eso, porque sé yo el prejuicio, a ver si me equivoco, digo algo y. Sí, pero si te critican, te trabas, yo no puedo seguir. Pero escúchame, te trabas porque vos querés. No, sí. Porque sentís la presión del otro. ¿Cómo? Eso es lo que estoy aprendiendo ahora. Que quizás sea el otro y no yo. Mirá, hay un viejo refrán que dice: el que tiene boca se equivoca. Ah, sí. Y el que es prudente se calla la boca. Y como vivimos rodeados de imprudentes, ja, ja, oh. Si te equivocas, te equivocas. Uno, dos. Bueno, ese era un temor antiguo, también eso de la burla, del escrache, de no sabe nada, mira lo que está hablando. Eso es lo que vos crees. Claro, sí, puede ser que eso me pase a mí, que creo. No, no es que creo, no, es eso, porque como no estás segura de vos. ¿Entendés? Porque lo que caracteriza a todas las personas a la hora de hacer algo es la inseguridad. ¿Y quiénes logran los objetivos? Los que se van conociendo, los que llevan un proceso de reconocimiento, los que se quieren, los que se aceptan, los que se aprecian, los que se estiman,
los que no se tiran para abajo. Y no te compares tampoco. Yo no estoy en ese estado. Yo sí me estimo, sí me quiero, sí me aprecio. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pero el que dirán te jode, porque vos no te lo permitís. Pero yo lo que te recomiendo, Laura, es que tomes el celular y te filmes. Y que vayas perdiendo eso estoy haciendo ahora. Bueno, genial. Entonces, la próxima vez que salgas, que tengas que hablar, me hago un video. Pero acostúmbrense a eso. Yo mando muchas veces mensajes grabados y la gente no manda mensajes grabados. ¿Por qué? Porque la voz no le gusta. Otros no mando, no prendo la cámara porque estoy despeinado. Bueno, no es mi caso, digo. Entonces, me parece una tontería, ¿entendés? No me hagan bullying. Entonces, esa es la tontería. No aceptarse. No tener la seguridad y confianza para poder exponer y decir cosas que a mí me parecen que son importantes. ¿Entendés, Laura? Sí, y lo que tengo es que me pongo muy roja cuando hablo. Es bueno, algo que no puedo controlar, no sé por qué. Pero bueno, no es que me pase en público, a veces cuando estoy con mi familia quiero contar algo y también me pongo... Bueno, te sonrojas. Me pasa, pero... ¿Y está mal eso? No lo manejo, y sí, está mal porque me pongo nerviosa, entonces ya no puedo seguir. No. Una cosa es que te pongas nerviosa, otra cosa es que te pongas roja. Sí. Porque no es todo lo que se pone nervioso. Van de la mano. No van de la mano. Me pongo nerviosa, me pongo roja. Bueno, porque te predispones a eso, pero no significa que esté mal. No sé si me entendés. O sea, vos ya decís, no, me pongo roja, o me trabo y me pongo nerviosa. No, te trabás, seguís. Te pones roja, bueno, estoy roja. Hay gente que, bueno, eso es una cuestión fisiológica. O sea, no tiene nada que ver que porque tengas vergüenza te pongas colorada. No, eso es un preconcepto. Yo conozco gente que hay cosas que le debería dar vergüenza. Que era eso. No, hay gente, no conocés gente que son caraduras, desvergonzados y que no se ponen rojo. Y hay otros que sí. Hay de todo en la viña del Señor. Pero tenés que practicar más y salir de ese prejuicio que te imponés. Simple, nada más. Todos nos imponemos prejuicios. Esas palabras que nos dice las clases son espectaculares, a mí me dan ganas de ir a hablar de todo, frente de todo el mundo, y lo mismo me pongo roja. Bueno, ¿estás acá en La Rioja capital? Para superar los miedos. ¿Estás en la capital? Ahora sí, pero... Bueno, sí. Bueno, y el 9 entonces, fíjate y anda a la presencial. Igualmente, los trabajos que ustedes me envían... Ahora sí estoy acá, pero no pude después de trabajo. Bueno, sí, bueno, de bueno. Que tenía ganas de participar. Bueno, lo importante es eso, que tengas ganas. ¿Entendés? Porque es lo que le pasó a los compañeros la vez pasada. Hablaron sin problema. ¿Está? Muchas gracias, Laura. Sos muy amable. Gracias, profe. No, por favor. Ariel Orlando Domecq, ¿está? Sí, profe. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba acomodando. Como día lunes. Está bien. Bueno, ¿qué sentís que tenés? ¿Cuáles son tus impedimentos, si es que lo hay, a la hora de hablar? Sí, no sabría si son impedimentos. Lo que sí a mí me gusta son herramientas para poder hablar. Es decir, ir practicando, sabiendo tips que me vayan ayudando. Creo que impedimento no, pero sí me gusta nutrirme de herramientas para poder ir mejorando. ¿Y cuando hablas, qué te pasa, por ejemplo, frente a los demás? Me gusta mucho. Bueno, no tenés problema. No, porque creo que cuando uno habla tiene como el poder de convencer, entonces me gusta. Aparte para las cosas que yo me dedico, que es como el centro de estudiantes, hablar en grupo, entonces siento que cuando se puede hablar se logra esas cosas. Bien. ¿Lográs los objetivos? Sí. Bueno, perfecto. Sí. Uno de los tips, lo que te recomiendo, Ariel, es que articules un poco más. O sea, que abras la boca. Para que se pueda... Porque tenés una cierta sibilancia, ¿sí? Y eso es producto de falta de articulación. Pero el resto está bien. Bueno, ¿y qué le dirías a aquellos y aquellas que estás escuchando en este momento que les cuesta hablar un poco? ¿Qué les dirías? En algún momento sí me costó hablar.
Pero es como dijo usted, yo entendí que no se nace, se practica, se tiene que ir practicando. Entonces, una vez que uno entiende que se practica, ya lo ve de otro lugar. Perfecto, perfecto, claro y conciso. Tienen que practicar. Si no practican, estamos en el horno. Ariel, te agradezco mucho, sos muy amable. Gracias a usted, profesor. Bueno, Brenda Vargas está, ya habló, porque se me van mezclando los jugadores. Rocío Arena, ya habló. No, profe. Rocío Arena. Bueno, te escuchamos, Rocío. Bueno, estás? Espero que ponga acá la cámara, porque estoy bien. ¿Que pongas cara de cámara, dijiste? No, que active la cámara. Ah, bueno, porque uno con cara de cámara. ¿Esto tiene que ver con eso también? No, está bien. Cuando ustedes ejercitan y practiquen como la naturalidad, no practiquen, no se pongan en pose. Claro, porque, ¿no? O sea, no, acá es normal, natural. Ese es el primer paso. Bien. ¿Cuál es tu impedimento a la hora de hablar, Rocío? Y escuchaba a los chicos y básicamente lo mismo, ¿no? Que uno tiene miedo a las miradas. Yo por lo general sí me expongo a esas cosas que me dan miedo, que me ponen nerviosa, y empiezo a sentir que me cambia la voz o que me empiezo a mover diferente, como a temblar, ¿no? Como que es diferente el registro que tengo a la hora de hablar en público. Y lo voy sintiendo yo, por dentro, digamos. En este momento hay 35 personas en el curso. Sí. Hay 35 personas que te están mirando. Hay 35 personas que te están escuchando. Yo después te lo subo a YouTube y va a ser mucha más la gente. Uh-huh. ¿Y por qué estás natural en este momento y no tenés nervios? Sí, estoy nerviosa, pero eso es lo que le iba a comentar. Yo siento todas esas sensaciones por dentro, pero no parece cuando estoy hablando. Es lo que siento yo, digamos. Porque mejor, genial. Después de hablar yo pregunto, ¿me viste temblar o me viste titubear o la boca me temblaba? Y todos me dicen que no, pero yo sí me lo siento. Bueno, yo digo, ¿y por qué no decís, en vez de decir lo negativo, por qué no preguntás lo positivo? ¿Qué te pareció? Lo que pasa es que uno se enfoca siempre en lo malo o en lo que dirán, digamos, como hablaban las chicas ahí, ¿no? En el qué dirán los demás, y eso es lo que te hace sentir, para mí, desde mi punto de vista, eso es lo que te hace sentir nervioso. El qué dirán después, si te equivocaste, si dijiste una palabra que está mal, que no va en el contexto, ¿no? Como un movimiento raro, que pueda ser juzgado, digamos. Pero bueno. Eso es a partir de lo que uno siente por dentro, capaz que no es así. No es así. Pero sí. Es un mal común de todos los que hacen algo, no solamente oratoria. Siempre, no voy a poder. O no lo voy a hacer porque me voy a equivocar. No, porque si no me van a prejuzgar. Esas son todas tonterías que pensamos nosotros. Y no tienen que pensarlas. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que siempre, como desde muy chica, por ejemplo, yo entré a un profesorado a los 17. Y siempre era una persona que no hablaba tanto, que se sentaba al final, por las dudas podía huir por la puerta de atrás, ¿no? Y todo el mundo me decía, bueno, ¿cómo pensás ser docente si no podés comunicarte? Sos tímida, no hablás, no participás, no te haces notar. Y era como, bueno, yo sí sé, pero no participo, por ejemplo, porque tengo miedo a equivocarme, ¿no? Y eso lo fui soltando a medida que pasó el tiempo, pero cuando iba a cuarto, cuando hice residencia, cuando estuve en medio de 40 alumnos donde tenés que hablar, y no, porque si no te comen, digamos, te tragan todos los alumnos, el profe que te corrige y demás, ¿no? Entonces hay que empezar a alargar eso, pero es como le digo, me trato de exponer a esas situaciones porque, bueno, es lo que hago y lo que tengo que aprender a hacer, que es desempeñarme ahí enfrente de todo ese público. ¿Y no estaría mal que te dejes de castigarte un poco? Sí, escuchaba a todos y decía, todo negativo, digamos. Nos enfocamos todo el tiempo en eso, en lo negativo. Y bueno, enfócate en lo positivo, me parece. Uh-huh. ¿Cuáles son los complejos que tenés a la hora de hablar?
Eso que le dije, no sé, los movimientos, ¿no? Las caras que hago, porque uno si es tan expresivo, por ahí dice, uy, me confundí, y pone cara de pánico, y todos se dan cuenta, bueno, de eso. ¿Te preguntás, perdón, ¿te filmás, Rocío? Sí, cuando explico cosas, cuando doy clases virtuales. ¿Practicás vos con el celular o con la computadora y filmarte? Bueno, les voy a explicar, les voy a comentar para que conozcas tus caras. Sí. Bueno, sí, ¿qué descubriste de tu cara que te gustó y qué descubriste de tu cara que no te gustó? Y hay muchas cosas de mi cara que no me gustan, que no me gustaban, pero he empezado como los gestos de la boca, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, disculpe lo que voy a decir, pero tengo los labios gigantes y digo, ay, todo el mundo me está mirando la boca, por ejemplo, y tenía un ¿ves? Profe que decía... Bien. Tenía un profe que decía, bueno, sí te van a mirar la boca, ¿por qué no te la pintas de rojo, por ejemplo? Y era como, no, me van a mirar más. Y me decía, bueno, como lucí claro. Eso, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, ¿viste? Como... pero ¿viste que hay complejos? Sí. Eso es un complejo. Totalmente. Bueno, ese complejo de tu boca... es la boca que tenés. ¿Querés que te diga más? Es la boca que Dios te dio. ¡Listo! ¿Cuál es el problema? Tengo esta boca, listo. No es que me van a estar mirando. ¿Y le gusta mirar mi boca? ¡Genial! ¡Míramela! Ahora me quedaron besos, te meto un bollo. ¿Entendés? ¡Pero no! Entonces, tu boca es tu boca. Entonces, jugá con tu boca. Aceptá. Articulá, hacé que los demás vean, te observen los movimientos de tu boca cuando vos querés que te vean la boca. Y no es que te la pintes de rojo la estupidez que te dice el profesor. O que sos bocona o que... No le des pelota a nadie, es tu boca y tenés una linda boca. Entonces, me parece que deberías aceptar eso, sin castigarte. Porque yo antes era apocada, era tímida y ahora no. Porque la circunstancia y la situación me llevó a que yo tenga que hablar y ahora tengo que hablar. Y habla con placer, da clases con placer, manejarlo con placer y decir, ahora voy a decir esto, ahora no voy a decir esto, porque la cabeza te va tirando ideas. Pero deja de centrarte en los complejos, en que yo solamente sé que si me muevo así o me muevo así solamente yo y después pregunto. No, que vengan los demás, no preguntes más, que vengan los demás y te digan, che, qué linda clase, Rocío, me gustó. O qué lindo lo que dijiste, me fascinó. No es, tengo la boca así o tengo o la voz me tiembla. No. ¿Entienden? Todos tenemos parámetros en común en donde nos tiramos a matar. Sí, entonces montón. Dejemos de tirarnos a matar. Ya nos están matando, dejemos de joder, claro. ¿Estás acá en Capital o en interior? Acá en Capital. No he podido asistir igual a las clases presenciales y tampoco algunas virtuales las he escuchado porque, bueno, doy clases y a veces estoy como saturada en ese sentido. Bueno, no, lo importante sería eso, que si puedan participar, que vayan. Te agradezco mucho, Rocío, sos muy amable. Antes de cortar esta conversación, que yo quería avisarle que no estoy en el grupo de WhatsApp y no puedo mandar el video. Bueno, escúchame, alguien que tenga acá a mano el link, ¿lo tienen? Para que se lo pasen a Rocío por chat, ¿puede ser? ¿Alguien lo tiene? Así te lo envían al toque. Y, y si no, agenda mi número y te lo envío. Si no hay alguien. A ver. No, debe ser tu internet, porque acá se está escuchando bien. Ana, esto es para vos, o sea, si se escucha bien. Anota su número, profe. 384-64-0404. Mandé un mensaje y ahí te mando el link, ¿sabes? Bueno, profe, gracias. No, por favor. Y al final de la clase voy a darles la lista. ¿Cómo es? Para que ustedes puedan tomar nota. Perdón, para que puedan dar su asistencia, no tomar nota. Es que se me va metiendo gente. Bueno, eso. Muchas gracias, Rocío, muy amable. Gracias. Bueno, ¿quién más está? A ver, Jennifer Vega está... Sí, profe. Bueno, ¿cómo estás? Si perfectamente bien. Se te escucha. Bueno, me alegro. Bueno, contame. Prende la cámara. A ver, voy corriendo para acá. Bueno, decime, ¿cuál es tu temor a la hora de hablar? Lo mismo que dijeron los demás.
Es exactamente lo mismo. Y estuve escuchando todo lo que dijo. ¿Y qué vas a hacer? Y tengo que enfrentarlo. Tengo que enfrentarlo, la verdad. Y ser positiva. Exactamente. Porque uno siempre se tira abajo. Claro. Y no te subestimes, no te menosprecies. Me parece que valés, ¿o no? Sí. Ese es el tema, pensamiento... que uno tiende a despreciarse. Pero por temor al ridículo. Lo sabe mucho, así que la verdad que sí. Ser más positiva. Bueno, ¿estás en Capital o en el interior? En Capital. Bien, ¿estuviste en las clases presenciales? Sí. Bien. ¿Y nunca pasaste? No. Ah, qué bonito, ¿eh? ¿Por qué no? No sé, no me animaba, pero ya la próxima voy a pasar. Bueno, dale. Mira, tenés hasta el 9 de agosto para pensar, así que... Al 9 de julio, perdón. De julio. O sea que no hay problema. Sí, sí, sí. En esa bueno, clase voy pero, a pasar. Pero quiero que te filmes también. Sí, me filmo. Quiero que se filmen y se ven. ¿Y qué ves cuando te ves? A mí me gusta. Me gusta como bien. Soy. Bien. ¿Qué descubriste de tu cara y qué te gusta y qué no te gusta? Que hago muchísimas expresiones con los ojos, que muevo todo. Está bien. Pero está bien, no está mal. Pero no está mal eso. A mí me entretiene. Obvio. Pero eso es aceptarse también. O sea, sí. Muchas me dicen muevo la cara o muevo los ojos. O muevo... Y eso, de eso se trata. Porque no todos somos iguales, gracias a Dios. Entonces, vamos a llegar de otras maneras a los demás. No quiere decir que esté bien y que esté mal. Está correcto, es correcto. O sea, no se tiren a matar. Muchas sí. Gracias, Jennifer, muy amable. Gracias a usted, profe. No, por favor. Bueno, seguimos con Ailén Rodríguez, ¿está? Brenda Montivero. Hola, profe. Hola, Ailén, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Bueno, ¿tenés para prender cámara? Sí, ahí va. Bueno, contame mientras tanto, ¿qué miedo tenés? ¿Cuáles son tus temores principales? Bueno, yo también soy docente, como la otra chica que estuvo hablando recién, y bueno, a nosotros nos tocó hacer era como una carpeta, un documento en Drive, donde subíamos las clases nuestras grabadas. Así que tuve la oportunidad de practicar, grabarme, y siempre me di cuenta que me criticaba lo mismo, las expresiones que hago al hablar. Yo siento que, por ejemplo, a veces soy muy expresiva con las manos, y me han dicho que no lo haga, por ejemplo, cuando doy clase, que trate de no mover mucho las manos porque distraigo. Otros profesores me han dicho que sí, que las utilicen mientras sean necesarias, entonces es como que nunca sé dónde poner las manos o cómo moverlas. Porque me incomoda tenerlas quietas. Es algo que a mí me pone nerviosa tener las manos al costado o sin uso, porque suelo cruzar los brazos adelante o los pongo atrás y es una posición incómoda para cualquier persona que está hablando de pie. Es una posición incómoda, entonces siempre me he criticado eso. El tema de estoy moviendo mucho las manos o la mano no se ve en la imagen o cosas así, en mi caso, ¿no? Bien. El bien. Tema de las manos y los gestos. ¿Qué gestos? ¿Con la cara? Sí, porque si digo algo gracioso, en un sí, si digo algo gracioso, por ejemplo, en la clase, yo soy de reírme. Me río y no me doy cuenta que me estoy riendo, o quizás estoy tomando algo para broma y quizás no tendría que tomarlo, y bueno, esas son cuestiones que a veces los profesores de práctica te lo dicen. El tema bueno. De no reírte o no... Bueno... ¿Sabe que se murió mi papá? No, no te vas a reír, obvio. No, me imagino que no. Y bueno, no. Entonces, cada uno es como es. Insisto con esto. ¿Estás en Capital o en el interior? Estoy en Capital. Bueno, ¿estuviste en clases presenciales? No pude asistir la primera y bueno, la segunda, porque también estuve en el congreso que se hizo hace poco acá. Y bien. Asistí a eso y se me mezclaron los horarios. Bien, vas a ir el 9 de agosto, te digo esto para que me hagas sí. Recordar. Bueno, haceme recordar el tema de las manos. Decime, yo soy la que no sé dónde poner las manos. El movimiento de manos es normal, no es anormal, es normal. Hay gente que habla con las manos y cuando habla mucho con las manos, no es que te distrae, no. Sino que el que habla mucho con las manos es un chanta o una chanta. ¿Sí? Entonces, los movimientos, yo te voy a enseñar a que trabes el brazo, a que veas qué puedas hacer con las manos,
para que después la gente del interior pueda replicar a través de sus trabajos también. Pero el tema de las manos es normal y natural. Vos las movés sí, cuando inclusive, vos querés. Inclusive, cuando estaba haciendo las prácticas, una compañera me dice lo que ella hacía, que también a todos nos pasaba lo mismo, el tema de no saber dónde sí. poner las manos. Entonces una de mis compañeras me dijo, yo soy de agarrar una lapicera y pongo toda la presión en esa lapicera. Quizás no la estemos utilizando, pero entonces eso sí empecé a hacerlo y lo sentí mejor como para no mover tanto las manos. Llevo un bolígrafo y agarro el bolígrafo y siempre enseño con afiche, con cosas así, y empiezo a señalar, pero todos los nervios y toda la tensión la descargo apretando la lapicera. Bueno. Por ejemplo, lo encontré como una forma de no mover tanto las manos. ¿Y por qué no encontrás una forma, una vez que tengas la forma adecuada de poner las manos, de ubicar las manos, en vez de tener un elemento externo en las manos, que puedas vos canalizar los nervios que canalizás en la lapicera, la puedas canalizar de manera natural? Sí. Porque todo esto es cuestión de práctica, ¿entendés? Entonces, estaría bueno eso, para no depender, ay, no tengo una lapicera, no puedo hablar. Sí, o sea, lo aprendí lo del tema de la lapicera lo utilizaba cuando tenía que rendir. Pero sí. A mí me pasa algo muy, yo le digo raro, yo cuando tengo que dar clase, cuando tuve que ir a las prácticas, yo no necesitaba sí. de nada, no necesitaba sí. nada, no necesitaba ningún soporte, no se me trababa la voz, no titubeaba, no nada, pero cuando tuve que ir a rendir, sí. Sí necesitaba una lapicera, tambaleaba, o sea, no me podía quedar quieta en el mismo lugar. Soy de esas personas que van moviendo un pie para un lado, moviendo un pie para el otro. No me puedo quedar quieta, pero es del mismo nervio. En cambio, cuando estoy dando clases, yo me puedo quedar firme, ¿no? Me siento firme donde estoy, me siento segura, entonces hablo sin ningún tipo de problema. Pero cuando me ha tocado hablar frente de la clase ahí del profesorado, esa ya es otra cuestión. Ahí sí me daba nervio. Pero cuando doy clase, bueno, no. ¿Y por qué no lo manejas? Porque es una cuestión de manejar las situaciones. Yo no voy a hacer algo, algo que no corresponde porque me parece que es inadecuado. Entonces no lo voy a hacer. Yo creo que pasa por ahí. Pasa porque ustedes puedan controlar su cuerpo. Si me estoy moviendo mucho, mi voz interna me va a decir, te estás moviendo mucho, móvete menos. Sí. Hasta que después lo tengas incorporado. Porque la voz interna generalmente nos dice cosas como, ah, estás haciendo el ridículo, ah, mirá si llegas a decir algo, ah, mirá, ponete nerviosa, ah, estás nerviosa. Entonces te vas tirando para abajo, te vas derrumbando. Sí. Pues yo creo que lo importante es eso. Pero ya vamos a manejar mucho más el tema del manejo de las manos, porque uno de los otros impedimentos que la gente tiene a la hora de hablar es no sé qué hacer con las manos. Y las manos sí. empuja, ayuda a lo que estás diciendo, ¿sí? Muchas gracias, Ailén, muy amable. Nieto Judith está. Sí, profe, buenas tardes. Oh, buenas tardes, querida, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuáles son los impedimentos que tenés a la hora de hablar, Judith? Es como que por ahí cuando hablo, es como que por ahí me trabo, por ejemplo. Prende la cámara. ¿Cómo es por ahí? Eso no es. ¿Me escuchás? Hola. Hola, Judith, ¿me escuchás? Bueno. ¿Sil está? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, querida, ¿cómo estás? Prendeme la cámara. Bueno, ¿cuáles son tus impedimentos, Sil? Impedimentos. O trabas, o nervios, o qué. O a lo mejor nada de eso. Me pasa que cuando tengo la dificultad, que bueno, a veces hablo muy rápido. Me pasó en la primera clase presencial que eso, hablo muy rápido cuando quiero decir algo y termino equivocándome porque hablo muy rápido. Eso me pasa. No me doy cuenta bueno. en el momento. Después sí, cuando lo pienso, sí.
Bueno, pero en el momento no me doy cuenta. Y bueno, ¿en este momento cómo estás hablando? ¿Rápido o despacio? No, despacio. Bueno, porque, bueno, ¿y por qué no hablas así? ¿Por qué no te acordás? Tengo que estar tranqui como ahora con el curso y hablo despacio. Y habla despacio. ¿Por qué? Porque si vos querés sacarte una foto y te acercás mucho a un precipicio, vos misma vas a decir no. No, 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 no. Si yo adelanto un paso más, me caigo al precipicio. Entonces me quedo acá. Si vos sabés lo que va a pasar, intentá que no pase. Pero es intentarlo. Sí, sí, sí. Y eso a su vez hace que no piense lo que voy a decir. Como que al hablar rápido no pienso. Digo las cosas sin pensar y bueno, a veces me equivoco o digo cosas que después me arrepiento. ¿Te arrepentís? ¡Ay, qué dura eso! O sea, no repriman. Si yo tengo que decir algo, lo voy a decir. Si veo que no es adecuado, no lo voy a decir. Insisto con esto. Me parece que te estás filmando, te estás mirando cuando haces una práctica o algo. Sí, ayer justamente me grabé. Y bueno, como estaba sola, creo que no me cuesta tanto. Me cuesta más cuando estoy acá, por ejemplo, en la clase o en la clase presencial. Bueno, pero ves que no te cuesta. Sí, es como que me cuesta. ¿Pero qué sentís en este momento? Hay 38 personas mirándote, más las que te van a mirar después por YouTube. ¿Qué sentís? Sí. A veces, bueno, cuando me grabo, sí, me da cosa verme, porque ahora recién me grabo, antes no. O sea, con las clases, con usted, empecé a grabarme porque usted me dijo, pero anteriormente no lo hacía. Entonces, verme y escucharme y ver mi gesto, mi forma de cómo me expreso, hay cosas que no me gustan. Modificalas. Para eso es para que se vean. Por eso le digo que se vean, porque es una manera de modificar gestos o de descubrir gestos o de decir, ah, este gesto me encantó. ¿Me entendés? Pero yo creo que pasa por una cuestión de aceptarse a ustedes mismos. ¿Te aceptás a vos? Hasta ahí nomás. Bueno, ¿y qué pasa con lo otro para que sí te aceptes? Con la otra parte. Y bueno, son cosas que yo creo que tengo que mejorar. ¿Y qué estás haciendo para poder mejorar eso? Por ejemplo, el tema de tu afecto hacia vos, tu cariño hacia vos. Creo que nada. Bueno, ¿no te parece que es hora de que hagas? Por eso les digo que me ayuden, porque yo les puedo dar tips, les puedo dar un montón de conceptos o de cosas, pero necesito que ustedes también pongan, digamos, el trabajo en acción, que puedan trabajarlo. ¿Y cómo me voy a querer? Terminando con preconceptos, terminando de sentirme inadecuadamente, de aceptarme, de quererme, de decir que lo que voy a decir va a ser importante para los demás. Entonces, lo bueno es ver por dónde podrías comenzar. ¿Y por dónde vas a comenzar? Y el ejercicio de grabarme. Sí. Ese me ayuda mucho. Sé que es muy, muy efectivo, porque me ayuda a conocer. Bien, pero hay otra cosa. ¿Qué es lo que te impide quererte o aceptarte? ¿Te gustás? ¿Te considerás una mujer linda? No. Bueno, error. ¿Te considerás una buena persona? Sí. Bien, virtud. Entonces, mi viejo siempre me decía que todas las personas buenas son lindas. Me lo decía de chiquito. No creo en eso tampoco. Pero podrías creerlo, que vos no sos una fea mujer, que tenés toda una vida por delante y que tenés muchas cosas por decir. Y que voy a tratar de a poco de empezar a quererme, de empezar a aceptarme. Lo que pasa es que muchas veces le hacemos caso a personas que no deberíamos hacerle caso. Relaciones de pareja, amigos, amistades, etcétera, que muchas veces nos tiran abajo, nos ningunean. Entonces, basta con eso. Basta.
que haya una refundación en vos, hacia vos, para que te sientas correctamente bien. ¿Entendés? Si no, te va a costar. Te va a costar horrores. Pero empezarlo a hacer. Empezá a aceptarte, empezá a quererte, empezá a mimarte, empezá a darte importancia. ¿Sí? Gracias. De 10. A vos, querida, muy amable. Gracias, Sil. Seguimos con, a ver. Vamos con, a ver acá. Ana Paula Martínez está. Ana Paula. Sí, profe. Bueno. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Bien. Prendeme la cámara, Ana. Ahí voy. Bueno. Qué miedo la tienen. Qué miedo la tienen a la cámara. Bueno. ¿Estás? Ana, ¿me escuchás? Sí, lo que pasa es que bueno, me estoy conectando la bueno, cámara. Bueno. Decime, Ana, mientras tanto va conectando la cámara, ¿cuál es tu temor a la hora de hablar? Equivocarme. Bueno, ¿qué más? No saber qué decir o trabarme. Bueno, pero la pasada hablaste sin problema. Más o menos. No, ¿qué más o menos? Dejate de joder. La primera más o menos, la segunda estuvo bien. ¿Sí o no? Sí. Bueno, digo, ¿te aceptás? Sí. Bien. ¿Te querés? Sí. Bien. Y bueno, vos me decís que te trabás. Sí, al hablar pienso mucho lo que quiero decir o quiero tener un buen léxico y eso también como que me impide. ¿Y qué haces para tener un buen léxico? Y intento leer. ¿Cómo intento? No, tenés que leer para tener un buen léxico. Lee el diccionario, es un buen léxico. Ahí eso te va al diccionario. Palabra y definición. Vas incorporando palabras a tu cabeza. El tema es que tienen que terminar con los rituales. Los rituales que me meten miedo, inseguridad, que me voy a poner nervioso. Todo eso que me están comentando, tienen que terminar con eso. Y tienen que poner manos a la obra para ver esta nueva postura que ustedes van a adoptar y que van a hablar sin inconvenientes y sin problemas. Lo que pasa es que muchas veces esto ocurre u obedece producto de los ninguneos que les hice referencia recién, las subestimaciones que nos hacen, las tonterías que nos dicen, o pensar nosotros cosas que otros pueden pensar que ni piensan. ¿Entienden? Por eso lo importante es lo que les pongo en el video, el contacto visual. Que ustedes vean a sus compañeros y digan, esto me gustó, esto no me gustó. Esto lo voy a adoptar, esto no. O sea, vayan nutriéndose de todo eso. Pero a la hora que tengan que hablar, hablen sin problema. Que eso es lo importante. Y seguí practicando, que la vez pasada te costó y después arrancaste sin drama. ¿Te parece? Sí, me estuve filmando para poder seguir hablando. Perfecto. La vez pasada había no sé cuántas personas, no recuerdo, 50 seríamos. Bueno, te estaban viendo y no tuviste problema. No tuviste problema en hacerlo dos veces, la primera vez de una forma y la segunda de otra. Listo. ¿Ves que es simple? Pero tengo que atreverme, tengo que permitirme. Tiene que haber una constancia en eso, ¿sí? Gracias, Ana, muy amable. Gracias. Seguimos con Ana Lescano, ¿está? Sí, profe, sí. Bueno, buenas tardes. Prendeme la cámara. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Bueno, ¿qué impedimento tenés a la hora de hablar? Si es que hay. No, a la hora de hablar tengo mucha experiencia porque me toca
yo le comento más o menos, soy directora de la Mujer Municipal acá en ULAPES, y entonces me toca dar muchas charlas, estoy en muchos eventos, me dejan siempre a cargo el tema de las locuciones de los eventos, entonces esas cosas no me dificultan. Por ahí, lo que me dificulta es que soy bastante desorganizada, entonces lo que hago para prever esas desorganizaciones que a veces tengo, que los tengo en la vida diaria, en todas las cosas, es capacitarme, estudiar, leer, cuestión de, por ahí cuando se me hace algún bache, poder de alguna manera zafar, como se diría. ¿Y por qué te consideras desorganizada? Todos los temas, porque me ha tocado tener que salvar a mis compañeras también varias veces, entonces intento salvar a todos. Pero definime qué es desorganizada, según vos. Por ejemplo, mañana tengo, mañana es el Día del Orgullo, tengo la visita de la secretaría acá en el departamento, estoy organizando una charla, aún no hice el organigrama de qué se va a decir en la charla a esta hora, 15:22. Más o menos tengo una idea, pero es como que está todo en el aire, nunca logro fijarlo en papel y por ahí eso a veces me complica en cuanto a los tiempos de las charlas, pero... En eso, soy desorganizada. Pero después bueno, a la hora de hablar de esas cuestiones, no. Bueno, entonces si sos desorganizada, como decís, organizate. Sí, totalmente. Tengo que aprender y bueno, a delegar. Y bueno. Sí. Es y así. Sí. Es como que estoy pendiente de todo y no estoy pendiente de nada al mismo tiempo. Eso me pasa normalmente bueno, a la hora de hablar. Acordate del refrán que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Totalmente de acuerdo. Entonces, si lo tenés claro, hacelo, es simple. Porque todos nos quejamos, me pongo nervioso, me pongo así, me pongo asá, se me tiembla la voz, no articulo, estoy desorganizado. Bueno, hagamos lo contrario para revertir esa situación. Es cierto, totalmente es real. Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a que nos digan, hacé esto. No esperen. Porque es cuando cierto. Uno hace oratoria, dice, yo soy muy de gesticular mucho con la cara. Y no está mal. No está mal. Y yo, por ejemplo, como un pequeño dato de color, ¿no? Quizás, cuando yo empecé a dar las charlas, que por ahí me toca mucho esta cuestión de poder vincularme con las personas que llegan a la dirección, a mí me pasaba esto de no saber cómo empezar un diálogo, de no saber cómo empezar una charla. ¿Por dónde lo llevé? Por la experiencia propia, la experiencia vivida. Entonces aprendí que muchas veces la persona que yo tengo enfrente quizás vivió una misma situación, o quizás, porque obviamente estoy hablando desde el lado de la violencia de género y demás, ¿no es cierto? Y bueno, entonces entendí que a veces no tiene que ver tanto con la palabra bonita, sino con la palabra que llega. Y uno a veces llega mucho más desde el lado de la experiencia propia que del papel o lo que nos viene tan estructurado a veces en un protocolo o esas cuestiones. Exacto. Y bueno, cada uno tiene una forma de ser, cada uno tiene un ángel. Lo importante es darle importancia a ese ángel, de cómo llegar. No todos llegan de la misma manera, pero eso no significa que no lleguen. ¿Me entendés? Totalmente de acuerdo. Y vas a utilizar recursos y vas a utilizar un montón de conceptos y de ideas que a vos te parece que está bien, y con que a vos y a cada uno de ustedes le parezca que está bien, es suficiente. Totalmente, lo mismo que el tema de cuando uno estructura una charla en un papel. Lo ideal es que el papel no exista, más o menos saber qué vas a hablar. Y bueno, y si te olvidaste una palabrita, no importa, explícala con tus palabras, llega mucho más. Me ha pasado contar una experiencia propia y de golpe veo que todas estaban llorando y sentí esa cuestión del impacto que uno provoca en el otro y después eso dio pie a otras charlas y poder seguir hablando de temáticas. Y bueno, son formas quizás, yo lo tomé por ese lado y esa cuestión de alguna manera poder acercarme al otro desde mi propia experiencia. Qué lindo eso, ¿no? De decir cosas y que el otro reaccione de otra forma. Me parece excepcional. Es muy lindo. Y te felicito por eso. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana. Sos muy amable. Gracias. Bien, seguimos con W7 Milagro, que debe ser de Milagro, calculo. ¿O no?
¿Está? Noelia Farfán está. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por preguntar. Bueno, no, por favor, préndeme la cámara. Ah, esta compu no tiene cámara de escritorio. ¿Cómo? Esta compu no tiene cámara de escritorio. Bueno, ¿cuál es tu impedimento, Noelia, a la hora de hablar? O a lo mejor no hay impedimentos. Ah, sí tengo impedimentos. El comienzo, más que nada. También tengo muchas muletillas. ¿Por ejemplo? M. Ajá. Como Maradona, pero con M. Ajá. Sí. Porque decía, bueno, vos M. Bien. ¿Y? Y bueno, más que nada eso, tengo... Se me hace un nudo en la garganta y... bueno, ahí empieza a... Y como adrenalina, como usted dijo la clase pasada, en lo presencial, que empiezas a transpirar. Y bueno, eso... Totalmente. Pero si te das cuenta de tus muletillas, ¿qué haces para evitarlas, por ejemplo? Ahora sí, ya estoy estudiando, evitándolas y viéndome. Ajá. Practico y bueno, espero... mejorar, pero no pasé todavía. Bien. A hablar ahí en la clase presencial. Bien, me parece perfecto. Bueno, entonces lo importante que vos vas a lograr es eso, vas a lograr estar adecuadamente bien, vas... Ajá. A escucharte, al escucharte vas a decir, no, esto no lo tengo que decir, no lo vas a decir, ahora estoy diciendo de nuevo esto. Hay muletillas, sí, que son muy comunes, entonces evitemos esas muletillas, ¿sí? Sí, sí, y igual también tiendo a mirar al techo. O sea, cuando estoy hablando, hago contacto visual y eso, pero miro al techo. O sea, no, bueno, no controlo. Entonces decís, no debo mirar al techo. Y no mires al techo, mirá a los ojos de la gente. Sí, buscala, no, la mirada. Ajá. Mirando a uno y a otros, ¿entendés? Porque pasa por ahí. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Ajá. Practica. Bueno, ¿qué más? A ver, Ariel, Ana, este ya está. No le ha... ¿Rocío Rodríguez está? Sí, profe. Bueno, ¿cómo andas, Rosy? Es compañera mía. Bien. Del canal. Bueno, nosotros nos conocemos con Rosy hace tiempo. Bueno, Rosy, contame, ¿cuáles son tus...? Bueno, la vez pasada hablaste y te tuve que redondear. ¿No tenés impedimento o sí? En realidad, yo tenía el tema, siempre que yo tenía miedo de trabarme, al no poderme explicar lo que yo quería decir. Es como que a veces me confundía yo mismo qué es lo que quería decir. Por ejemplo, yo quería decir esta cinta de papel blanca y a veces como que daba vuelta para poder decir esto, qué es lo que es. Entonces, yo como lo modifiqué un poco haciendo mucha lectura. Comencé a leer libro, que de hecho ahora me gusta mucho leer, y creo que eso me ayuda un poco al poderme desenvolver y no trabarme. Bien. Yo tenía un profesor en el ISER que nos decía, hablar fácil es difícil. No es fácil hablar, fácil. Entonces, él mismo nos enseñó a que muchas veces nosotros debemos hablar claro, no complicar, con palabras complicadas, conciso, bien ahí, o sea, bien puntual y objetivamente. Claridad, concisión y objetividad. Entonces, si yo hablo complicado, me voy a complicar. Si yo sé que me estoy complicando y estoy interpretando lo que estoy diciendo, voy a bajar la línea. Entonces voy a decir, esta cinta de papel es circular, de color blanco, una textura rugosa, y sirve para pegar afiches que no sean tan pesados, o para pintura. Punto. Puntual. Pero esto también debo practicarlo. ¿Por qué?
Porque nosotros vamos a hacer un capítulo más adelante que tiene que ver cómo cuento las cosas. ¿Cómo las cuento? Por ejemplo, yo te digo, ¿cuál fue la última película que viste? Vos me decís tal. Me la contás y empezás por... ¿Entendés? Hasta que contás el final, cosa que no se debe hacer, por ejemplo, porque si no vas a estar haciendo un... ¿Cómo es? Un... Espoleando la... Entonces, a lo que voy es a esto. ¿Cómo cuento las cosas? ¿Cómo las digo? No, me parece que me fui un poco al carajo y estoy leyendo demasiado, o estoy explayándome demasiado. Si yo quiero escribir, en Facebook puedo escribir un testamento. Así de largo el texto, no termina más. Puedo escribir 20 millones de renglones. Ahora, esto generalmente lo hacen los chicos y las chicas cuando se pelean en una relación de pareja, porque yo pensé que la vida era, y empiezan a escribir un montón de cosas, hacen catarsis. Pero yo el idioma que les recomiendo es que en vez de escribir textos largos, escriban más abreviado como hacen en Twitter. En Twitter podés escribir 140 caracteres, más no. Y tenés que explicar en 140 caracteres lo que explicás acá, en un texto largo. Entonces, me da la impresión que a veces falta práctica en esto. A ver, ¿cómo...? Vos, por ejemplo, si buscás la palabra amor en el diccionario, ¿sí? Vos tenés tu propio concepto del amor, vos. Y otra persona va a tener otro concepto del amor. Pero la quiero buscar en el diccionario, y la busco, y yo digo, ah, la pelota, esta es la definición de amor. Pero la definición de amor la hicieron 4, 5, 10 personas que se juntaron y definieron la palabra. Que para vos no, a lo mejor no es el mismo concepto de tu experiencia, o sí, o dista de lo que está escrito en el diccionario. Entonces, bueno, Lescano, no hay ningún problema, Ana. Ya te la paso, ya la paso en la lista. Perdóname, Rocío, ya la paso en la lista. Estás en la lista, ¿no, Rocío Lescano? Así ya la paso y ya van poniendo. A ver. ¿Dónde está? Así van poniendo el presente. Aguárdenme un cachito. Por favor, discúlpenme un segundo que estoy en WhatsApp. Acá en la máquina. A ver. Bien. No se olviden, por favor, de escribir la contraseña. Ahí les mandé la cuestión esta, ¿sí? Aguárdenme un cachito. Perfecto. A ver. Aguárdenme un cacho porque tengo que pasar. A ver acá. Ahí está. Ese es. Ahí está. Bueno. ¿Y qué te estaba diciendo, Rocío? Estaba hablando de la definición de amor. ¿La definición? Vos tenés tu definición de amor. Vos, o sea, no, voy a decir la definición de amor como le dicen en el diccionario. No, vos das tu experiencia. De amistad lo mismo. De biología lo mismo. Cada uno tiene su propia definición. Entonces, cinta de papel. Por eso digo que muchas veces uno cuenta un cuento, un chiste, y le sale mal porque no lo sabe contar. Yo soy uno de ellos, no sé contar. ¿Entendés? Entonces, sí sé contar otras cosas, pero no un chiste, a veces me cuesta. Entonces, a eso voy. También hay que practicar cómo cuento cómo fue mi día, cómo cuento cómo fue la película que vi, la obra de teatro,
cómo cuento mi experiencia de vida en determinado tema, etc. El tema de las manos es indispensable. La contraseña, Rocío, Ana, la contraseña está al final del link. Si mal no vi. A ver, aguántenme. Me parece que se las di. A ver. Sí, contraseña 821, ahí dice, ¿sí? Ahí la vuelvo a reenviar para que la puedan visualizar bien. Ahí está, curso Juve 821. No se olviden de poner la lista, por favor, en la lista. Bien, esperen que entre el Zoom de nuevo, acá está. Entonces la idea es esa. La idea es, estoy hablando demasiado, háganle caso a su voz interna, estoy hablando demasiado, voy a acotar. Esto no se me entiende, lo voy a explicar de esta manera. Pero que no les moleste, que no les cause fastidio, porque todo es una cuestión de práctica, hasta que después ya sale por un tubo. Y lo importante es que incorporen palabras a su sapiencia, a su conocimiento, leyendo, como haces vos, leer libros, leer diccionarios, diccionario de sinónimos, diccionario de antónimos. Por ejemplo, la noticia de hoy, ¿cuál es? Y la noticia de hoy, entre otras cosas, es el frío que hace. Puedo mechar en un comentario, espero que mi comentario, espero que mi dicho, espero que lo que estoy diciendo les produzca algo de calor por el frío que hace, qué sé yo. Pequeñas bromas, que no se me ocurren en este momento, pero que sí implica un ida y vuelta con la gente que te está viendo. ¿Entendés? ¿Alguna duda? Sí, sí. ¿Algo que quieras comentar más? No. Sí, quería comentarle algo. Por ejemplo, yo tenía un tema que antes cuando yo hablaba no me gustaba verme yo misma. O sea, ya sea grabándome o no me gustaba hablar frente de personas porque tenía un complejo con la parte de mis dientes. No tenía tan mal, es más, no sonreía porque tenía un complejo conmigo. O sea, yo no hablaba de frente, o yo siempre me escondía, o igual que la foto, o grabarme así, no. Tenía un complejo que, de verdad, me perjudicaba yo misma porque yo no me aceptaba. Pero eso ha cambiado porque yo dije, tengo que aceptarme yo misma y la gente me tiene que querer como yo soy, como yo me veo. ¿Por qué tengo que cambiar yo la apariencia para que los demás me acepten? Y entonces eso también a la hora de hablar es como que yo antes no hablaba o me quedaba callada y tenía tantas cosas por decir, que en cambio ahora ya no, eso ha quedado atrás. Bien, ¿y cómo lo superaste eso? Cuando me puse la ortodoncia me cambió todo. Me cambió la vida, mira, tan solo una cosa. Y bueno, ahí está, ¿ves? Es simple. O sea, ahora no te vas a arreglar o no te vas a esconder detrás de las personas. Porque tenés una ortodoncia, listo, hiciste algo, genial. Entonces, a eso voy. Muchas veces estos complejos nos llevan a que no podamos ser lo que debemos ser. Y no hacemos nada, entonces nuestra vida continúa. Y continúa ahí hasta el fin de los siglos. Entonces me parece que no debe ser eso así. Debe ser todo lo contrario. Lo que debemos hacer es estar seguros de nosotros para sentirnos mejor. Así estar es. Seguros de nosotros para sentirnos mejor. Y eso es lo que debemos hacer. Bueno, gracias Rocío, muy amable. Gracias, profe. En cualquier momento salgo porque ya comienza el programa, ¿sabes? Dale, ningún problema. Suerte en el programa. Que sea un éxito. Hasta luego. Bueno, son y 40, nos quedan 20 minutos. A ver, ¿quién más falta? ¿Quién falta hablar? Porque se me mezclaron todos los personajes. Todos los personajes se me mezclaron. ¿Quién falta hablar? ¿Valle? Vamos, Valle. Ah, cambiaron de lugar ahora, ¿eh? Ajá. ¿Cómo andás? Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, amor, ¿vos? Bien, con mucho frío acá en Chilecito, pero bien. Sí, me imagino. Bueno, como en todos lados. No, no. De acá para arriba es peor. ¿Te gusta o no te gusta?
¿Qué? ¿Me gusta o no me gusta qué? El frío. No, lo odio. ¿Lo odias? Bueno. Lo odio. No, acá bien, es terrible. Acá sí, si no sí. Hay salamandra, no se vive. Y bueno, es así. Todos estamos con una estufa, con salamandra, con leño, lo que sea. Mirá, no, Giovanna, ¿sabes qué? Más allá arriba debe estar más frío todavía. Mirá, ya está con no, lo que no me gusta, lo que no me gusta es salir. O sea, estoy en mi casa y no quiero salir, no quiero hacer nada en la calle. Está bien, está bien. Ni buscar nada. Se bueno, come lo que se encuentra acá nomás. Está bien. Bueno, está tu hijo, está todo bien. No tengo que comer, lo voy a comer a mi hijo. No, lo mando bueno. A él, cualquier cosa. Es joven, total. Bueno, escúchame. Sí, pero... ¿Impedimentos a la hora de hablar? No, yo los que tuve ya se los pasé en el... El trabajo. El video 2. No tengo impedimento en hablar en forma grupal cuando se trata de temas, digamos que uno como conoce el tema, sí. no tengo miedo a opinar o a hablar. Por ahí sí, cuando estoy así en duda de lo que se habla, porque ahí ya no hablo, directamente escucho hasta... por lo menos hasta ver de qué se trata, y bueno, de recién poder hablar. No soy muy, muy tímida en ese sentido. Por ahí sí, hay una parte donde escuché de los chicos, que no recuerdo cuál de todas, es que por ahí el hecho de hablar, yo soy de mover las manos, mover los ojos, por ahí no me da como no sé si vergüenza o mirar al frente, inmediatamente los ojos se me van al aire, porque yo hice teatro en la universidad de la ULAR, sí. y yo para poder actuar, digamos, yo no miraba a la gente en sí, yo miraba un punto fijo que era el fondo. Sí. Y así poder yo moverme para poder actuar. Bueno, lo mismo hago cuando me filmo. Yo miro un punto para no mirar, no mirarme. Sí. Por eso yo me fui dando cuenta con las clases que vengo recibiendo de ustedes, que es todo cuestión de práctica, es también la aceptación de uno. O sea, yo veo que siempre se repite lo mismo. Es la inseguridad de uno, el quererse también de uno, confiar en uno mismo. O sea, son las herramientas que nos viene dando, no es nada difícil todo lo que nos pasa todo por lo mismo. O sea, ya es un tema de práctica, ya no es un tema de inseguridad, ya es práctica, ya hay que saber que uno es así, que es blanco, es negro, es gordo, flaco, diente o no diente, ojo, no ojo, lente o no lente, uno es así y punto. Uno se tiene que valer por lo que es como persona y no por lo que opina el otro. Exacto. Esa definición la tengo desde el momento, desde que escucho su clase, desde que, a pesar que no puedo hacer las presenciales todavía, porque bueno, me vine para, estaba en La Rioja, pero... justo cuando comenzaban las clases presenciales me tuve que venir. Pero yo lo que veo ahí es eso. En un momento me gustaría estar al frente porque ahí se corrige mucho más rápido los errores. Por ejemplo, la posición de manos o por ejemplo el movimiento de los ojos o usted me diga, ¿por qué no me ves a mí? Bueno, y me dice los motivos. Pero de ahí el resto... Bueno. Me siento cómoda, al principio sí me costó que yo me agarré de la mano. Yo había entendido en el video 2 que una de las formas es poner la posición de la mano así y no entrecruzada porque era inseguridad, que es al principio cuando uno inicia, después como que se me suelta la mano y ya empiezo a moverla porque mi forma de hablar es así, moviendo las manos. Bien. Por eso yo había interpretado que una de las formas es de tomarse así o así, pero bueno, no. Era una parte de interpretación mía. Sí, porque esto es tensión y esto claro. Es represión.
Entonces lo importante no es tocarse, porque uno se toca los anillos, no. Claro, sí. Y moverlas natural. Perfecto. Claro, por eso yo digo que es lo fundamental las clases presenciales. Yo que vivo en Chilecito, me doy cuenta, o sea, los chicos que están allá en La Rioja tendrían que aprovecharlo mucho, porque ahí sí se aprende mucho más, lo hacen mucho más, más rápido que uno que está viendo el video, por las correcciones de uno es diferente a otro. Pero no, de ahí el resto, estoy más relajada, de acuerdo a lo que escucho de los chicos y de lo que vengo viendo en los videos. Perdón, en las clases suyas y más los videos. Pero igualmente sigan mandando videos, que a mí no me molesta, manden y yo les hago la devolución. ¿Sí? Ah, perfecto, bueno. Y te voy a recomendar que el celular no lo pongas tan abajo, ponelo más frente a vos. Sí, sí trato, lo que pasa es que no encuentro la posición, por eso siempre me sale como muy abajo. Trato claro, de ponerlo más arriba. Ya lo voy a tener en mi cámara, o sea, que me la agarre. Sí, acá o que lo tenga voy a alguien. Bueno, ahí tenés el trípode humano. Lo voy a agarrar a Emiliano. Bueno, ¿y en tu casa, Emiliano? Sí, no le gusta hablar mucho. No, los impedimentos míos son los que tiene todo el mundo, que son el que dirán. Mientras uno va hablando, va pensando, que está pensando mal de uno, que mueve la boca de tal forma, que se para de tal forma, se traba, que se te cagan de risa. Bueno, pero eso depende de cada uno. Sí. Del que dirán. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, vos te parás te parás, te parás como te enseñé, 80-20, erguido, y empezás a mover las manos normal. Y si te encuentras para decir genial, entonces genial. Pero todo es práctica. Todo es práctica, todo es cuestión de... Bueno, sí, de practicar, de hacer lo contrario a lo de estar en la zona de confort, digamos. Exacto, salgan de esa zona de confort y no se castiguen, porque el común denominador es castigarse. El otro común denominador es no voy a poder, el otro común denominador es no me va a salir bien. No, salgan. El otro común denominador es digo esto, muevo esto, hago esto. Bueno, háganlo y se va a ir acomodando a medida que vayan practicando, pero tienen que filmarse y mirarse, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, Emiliano. Muy amable. De nada, profe. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar? Porque ya perdí la lista, porque se me va agregando gente todavía y es como que ya perdí la lista. ¿Alguien más que quiera exponer o hablar o decir algo? Hola, profe. Acá yo, Leonel. Leonel, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Bueno, básicamente lo que yo quería decir era que creo que coincido con la mayoría que juega mucho y nos condiciona la opinión del otro. Y a mí me pasaba eso, que llegaba a un lugar y tenía mucho público y me tensionaba, me daba vergüenza, o a equivocarme, a estructurarme, a decir, hasta pensar en todas las palabras que iba a decir y después me olvidaba, o hacía el discurso en la casa y llegaba ahí, cambiaba totalmente todo. O me empezaba a sonrojar, hasta que empecé un proceso de aceptación que es con un psicólogo, y eso me ayudó muchísimo. Y eso me permitió poder estudiar para profesor, una vez que me recibí, cuando empecé a dar clases. Bueno, en mi trabajo, que hago una parte de política, implicó hacer discursos delante de muchas personas, delante del gobernador, y así, diferentes autoridades, y eso, lo que piensen los demás no me afecta, es un pensamiento de ellos y no mío, y también esto de que hablábamos de la perfección no existe, si bien nos estructuramos bajo eso y nos tensionamos, pero así que, como comúnmente lo decimos, de manera tranqui, hacer lo que se puede, como se debe, y bueno, eso sí, por ahí preguntar, más que todo a mis alumnos, si les gustó la clase o no, en qué cuestiones creen que puedo mejorar. Eso es importante, saber de las críticas, tanto constructivas como negativas, para uno ir mejorando. Y también como profesor de lengua,
Las muletillas existen, le digo a los chicos. Y si quieren hablar con muletillas, hablen. A mí lo que me importa es que hablen. O sea, acá no hay un manual del habla. La YAE es un ente, al igual que el lenguaje inclusivo, que entra muy en disputa. Yo era muy necio en ese tema, no lo aceptaba. Ahora como que estamos ahí en un proceso de revisión y demás. Pero bueno, o sea, de acá 50 años, el lenguaje inclusivo quizás pase a ser algo natural y esa generación de ese tiempo quizás lo cuestione. Pero bueno, claro. Yo creo que una palabra no nos debe condicionar al ser humano. Así que bueno, si quieren hablar con muletillas, ya hablen, lo vamos mejorando en la marcha. Es como la escritura, escribe con errores y bueno, después se mejora. Sí, lo que pasa es que las muletillas son a veces muy, muy abundantes. ¿Entendés? Genera duda en el otro. Entonces lo importante es no generar ninguna duda, porque recordemos que la finalidad de la oratoria es convencer y cautivar. O sea, no es, che, ¿sabrá este o no? Porque utiliza muchas muletillas. Y las muletillas, digamos, generalmente son muy ambiguas. No ayudan, pero ayudan. No ayudan. Directamente no te ayudan. O sea, creo que lo importante es recortarlas del vocabulario habiendo tantas palabras en nuestro idioma castellano. Entonces deberíamos utilizarlas de la mejor manera. Bueno, te agradezco mucho y gracias por los conceptos que están importantes y son buenos. Muy amable. Gracias a usted, profe. Muy amable, gracias, querido. ¿Alguien más que quiera hablar? Porque ya nos quedan 8 minutos y ya estamos terminando. ¿Alguien más que quiera hacer? Sí, te escucho. No, yo quería agradecerle a los compañeros porque también todas sus experiencias me ayudan a mí personalmente. Como decía el compañero recién y los demás, yo creo que todos tenemos un poquito de cada uno, nos cuesta lo mismo. Entonces, estas clases son muy lindas porque uno aprende del otro también. Y las clases presenciales también. Y bueno, eso quería preguntarle, este sábado no tenemos clase presencial, ¿no? La próxima es el 9 de julio. 9 de julio, bueno. Sí, este el 9 de julio vamos a ir, yo ya les dije en la clase presencial anterior, yo les voy a dar el tema y ustedes van a desarrollar ese tema. ¿Sí? O sea, yo les voy a dar el tema. Para que empiecen ahí al toque, no es para que lo piensen, o sea, al toque, ¿sí? Bueno, Paula Martínez, no hay ningún problema. No, gracias a vos por estar, que eso es importante. Muy amable sos. Digo, no es pensar cuando improviso. No tiene otro tema. Cuando me dicen no tiene otro tema, no. Es empezar a hablar en ese momento. Y ya está. ¿Cómo voy hablando? La vez pasada dijimos, háblame de manera indirecta, de manera directa. La próxima, o sea, en vez de decir, hablar de la vaca nos da el cuero, la leche, etcétera, la carne, no. Voy a decir, recuerdo que cuando era chico, y empiezo de otra manera, hasta que después, en el medio del discurso, por ejemplo, nombro la vaca, ¿sí? Janina Pérez. No sé si alguien tiene para pasarle el link a la compañera, si no te lo paso yo, agenda mi teléfono, 384-640404. Digo, de manera indirecta, pero ahora lo que voy a hacer es darles a ustedes el tema para que empiecen en el momento, porque esa es la idea, ¿sí? Bueno, ya me está apurando la clase de inglés 2, clase 7. Ah, van 7 clases, nosotros vamos por la quinta, bueno. Yo ya les voy a mandar el link ya les mandé el link, perdón, para asistencia. Los voy a mantener al tanto. Ah, ok. Ahí se la pasa a Denis Rojos. Muchas gracias, Denis. La próxima clase presencial va a ser el 9, pero insisto con esto, envíenme material, envíenme videos cortos, no muy largos, a modo de empezar a ver cómo mueven las manos la gente del interior, y si quiere la gente de Capital también puede hacer lo propio para que, digamos, tengamos un bagaje lindo de experiencias, porque como decía la compañera recién, nosotros y cada uno de nosotros aprendemos, yo también aprendo de ustedes, y mucho,
y eso les quiero agradecer, porque siempre saltan los ejemplos, y esto de los comunes denominadores, que es común a todo el mundo, los miedos, las inseguridades, les pasa a todos. O sea, no se sientan que son extraños o cosas similares. Pero eso sí, van a poder practicar sobre la base de la práctica, valga la redundancia. No, gracias a vos, Laura, muy amable. Bueno, cualquier duda que tengan, mándenme mensaje. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber. O sea, no hay ningún problema, por eso estamos en el grupo todos, ¿sí? Bueno, les deseo un buen comienzo de semana, como siempre, y les deseo lo mejor. Y crean en ustedes que es lo más lindo. Es lo más lindo. Y los fantasmas de la B, afuera. Y feliz cumpleaños ayer a Río River. Feliz cumpleaños. Vos estás bien, Giovanna, porque estás con el hogar atrás, claro. Está genial. La verdad que sí, profe, sí. Bueno, qué lindo, sí. Me gusta el hogar porque tiene una energía muy particular. Sí, sí, sí. Bueno, me parece genial. Chicos y chicas, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y les deseo lo mejor en todo lo que hagan, como siempre, ¿sí? Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Chao, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Esperen que tengo que cerrar todo acá. Bien, perfecto. Acá cierro.